sido en nuestra región y en muchos lugares, ¿no? Y ayer ha estado presentándose en el casting de La Voz. Vamos a que nos cuente cómo ha sido este casting. Muy buenos días, ¿cómo anda Julián? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien, acá en Córdoba. Nada, después de un día de lo que dijiste del casting, nada, muy contento, feliz con el resultado, cómo salió, cómo se desempeñó todo, así que nada, muy contento con eso. Contanos, Juli, primero, ¿dónde se realizó el casting? ¿A qué hora fuiste? La cantidad de gente que habíamos visto a través de redes, en los medios provinciales, la verdad, muchísima gente, ¿no? Sí, muchísima gente. Yo fui, bueno, eso se hizo en un hotel, en el hotel ACA de acá de Córdoba. Bueno, yo fui tipo 10, por ahí, yo llegué a las 9 y algo, fui a las 10, a lo que era el hotel, y bueno, había una cola bastante larga de gente. Y bueno, yo pasé a las 3 y algo, casi 4, Bien, a una. audicionar. Entonces estuve desde las 9 hasta esa hora. Y contanos cómo es, Juli. Llegás allí, te dan un número, en el momento de la audición, ¿qué es lo que te piden? Bien, bueno, cuando llegas ahí, en lo que es la fila, a vos te van entregando un número, que es el número de lo que es el participante, y luego te entregan una planilla donde hay que completar unos datos, que bueno, datos personales, nombre, número de teléfono, mail, etcétera. Después te dan para completar una declaración jurada, por lo que es el COVID-19. Claro. Y otro papel donde te hacen unas preguntas también personales, tu historia y demás. Y unos derechos de lo que es Telefe. Claro. Y bueno, eso vos pasás y lo vas entregando y pasan a grupos, son burbujas de 50 personas o 30, para lo que es la audición. ¿Y en qué consistió esta audición, Juli? ¿Cómo es? ¿Cuántas personas había tomando la audición? Bien, en mi grupo éramos 50, estábamos todos juntos en un salón, distanciados, obviamente, un protocolo y demás. Y bueno, pasaban de a uno y a nosotros nos dijeron que preparemos dos canciones, de las cuales se canta la primera y si el jurado considera relevante o para ver o desempeñarte en otro estilo, te pide la segunda canción. Bien. Así sería con cada participante los 50 y luego se hizo una preselección de esos 50 de mi grupo y salieron 10 en los que tuve la suerte, gracias a Dios, de poder quedar en esos 10, que luego se realiza otra audición con esos. A futuro esa otra audición, ¿no? No, 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 en el mismo día se realizó otra audición con ese grupo reducido. Cada grupo sacaba 10 o menos, más o menos. Entonces se realiza una audición a cámara. A Bien. cámara, que consiste que te graban, vos tenés que audicionar lo mismo, o si te piden otras canciones, se graba y es con micrófono y es a solas. Bien, ¿y de esta audición tenés resultado, Julio, o todavía no? No, de esa audición, una vez que se realiza, vos quedás libre. Ya te podés ir a tu casa y vos esperás que te llamen por el sí o por el no. ¿Qué Sería. sería? Esto te tienen que llamar a futuro, digamos. O ya está Sí. esa. Sí. En un mes y algo, llamaría. Juli, te quería preguntar vos qué tema interpretaste, si fuiste con la guitarra, si cómo fue. Yo sí fui con guitarra, el único instrumento que podía llevar para acompañarte era guitarra o si no, a capela. Yo llevé guitarra y realicé una canción de Mau Ricky, que bueno, fue Me Enamora. Y luego la otra canción que yo había preparado era más lenta, como más sentida, una balada. Y cuando la interpreté, me dijeron que no haga esa y que haga otra de la misma rama que había comenzado, la primera. Entonces, hice otro reggaetón más. ¿Cómo te sentiste, Juli? ¿Qué impresión tuviste cuando saliste? ¿Viste como cuando uno va a rendir, que cuando sale tiene una sensación?
¿Tuviste sensación que podés ir por más? Sí, la sensación y por ahí los nervios o la ansiedad de eso siempre está. Y para mí fue bastante porque es el primer casting que hago así presencial de La Voz Argentina. Había hecho un casting virtual anteriormente, pero fue en mi casa, me grabé, estuve con tiempo y demás. Y ahora como es presencial y estar al frente ahí, de lo que es el jurado, de estar con otra gente, es como que, bueno, los nervios están, pero es súper lindo sentirlo y es, nada, más que nada gratificante estar ahí y hacer lo que uno ama, ¿no? Uh-huh. Me imagino que te habrás encontrado también con un montón de gente, con un montón de historias, ¿no? A lo largo de esa espera, ¿no? Hasta que llegaste a la audición. Sí, eso es lo lindo también que tiene. Me llevé muchísimas amistades de lo que fue ayer nomás, o sea, del tiempo de espera que estuvimos todos en lo que fue la fila, empezás a hablar con gente, te empezás a relacionar, encontrar gente de otros lugares. Entonces es como que está todo en constante movimiento, ¿viste? La gente, qué sé yo, cuando cantás, compartís canciones, cantábamos juntos. Uh-huh. Y así, se comparte un lindo rato. Uh-huh. Bien, Juli, entonces ahora esperar. ¿Tiene fecha ya cuándo va a estar el programa en sí para poder verlo? Perdón, no se escuchó bien. Si hay ya fecha para cuándo, digamos, en un mes te podrían avisar si pasás a otra instancia. ¿La otra instancia ya es directamente la selección en el programa? Claro, o sea, cuando... Si a mí me avisan... Solamente avisan por el sí. Si no te llaman, es que no. Si en el caso de que te llamen, es ya para el programa en la audición así. Ay, que sería fantástico. Estaría genial. ¿Y cuándo es la fecha en que empieza el programa? ¿Se sabe o todavía no? Eso no lo sé, no lo tengo claro todavía. Uh-huh. Bueno, recordemos que están haciendo las primeras audiciones, empezaron en Córdoba, también va a haber en Rosario, en varios lugares, sí, ¿no? Sí, hay que por eso también terminar con todas las provincias y después ver cómo sigue todo. Pero como por ahí comentaba ayer a algunos chicos, más allá de si quedar o no y de que se dé o no, si se da, genial, y si no se da, yo personalmente la experiencia que viví ayer es tremenda y me llevo muchas cosas, muchísimas cosas, y estoy muy contento de cómo salió todo, cómo quedó, porque quedó como lo esperaba y como lo había preparado. Entonces, genial. Así que, nada, me siento muy muy bien con eso. Me imagino que debe ser muy linda esa adrenalina de la espera, después poder presentarse. Vos decías, es la primera vez que hacías un casting presencial, así que me imagino que estarás re feliz. Y bueno, ojalá que puedas pasar a la próxima instancia, porque... Para todos, hay mucha gente de la región, no solo de Morteros, sino también de la región que se presentó, y cualquier representante que podamos tener, en este caso si sos vos, que te conocemos también, vamos a estar felices, ¿no? Sí, obvio que sí. Así que nada, ojalá se pueda dar, y como te dije, si no se llega a dar, es una experiencia más y que a mí me sirvió un montón y que me lo guardo conmigo. Bien. Bueno, Juli, te agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que estás en Córdoba y ojalá que en un mes tengamos novedades y haya un morterense, en este caso vos, Juli, o también Dai, que se presentó, con quien también vamos a hablar en un rato, alguno de nuestros representantes en ese casting tan importante y que abre tantas posibilidades, ¿no? Sí, ojalá. Muchísimas gracias, Juli. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la nota. Bien, Julián Galo, que se presentó con el número 531, recordemos ese número, pasó una instancia de 50, quedó